Efectivamente, José Luis y amables televidentes, damos la cordial bienvenida al ingeniero Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Qué bueno que nos acompañe, bienvenido. Gracias por invitarme, un gusto estar aquí nuevamente. Ingeniero, ¿cómo recibió el sector industrial de Guayaquil, al que usted se representa y se pertenece, los anuncios del presidente Lenín Moreno en materia de reducción del tamaño del Estado y la eliminación del subsidio a la gasolina Sucre? Bueno, primero debemos entender y recordar plenamente, eso sí, no podemos olvidar que estamos como estamos en la situación económica por las medidas económicas erradas que durante tantos años tomó el gobierno anterior. Debemos también recordar y no olvidar que nosotros dijimos muchas veces en este foro y en varios foros de manera repetida las consecuencias que tendrían esas medidas económicas. Y hoy estamos pagando la factura y la vamos a seguir pagando. El presidente Lenín Moreno habló justamente que nos han dejado a cada uno de los ecuatorianos que están por nacer $18,000 de deuda por persona. Entonces, en esta y entendiendo que estamos como estamos por las medidas que se tomaron en el pasado, estas que ha tomado el gobierno del presidente Moreno van en la línea correcta. Entendemos que todos los esfuerzos que estén orientados a reducir el tamaño del Estado, a racionalizar los servicios públicos, definitivamente son correctos. Evidentemente que tiene que el gobierno tomar medidas para poder solventar algunos de los gastos en exceso que ya se crearon en el gobierno pasado y que obviamente hoy se están desmontando. Ingeniero, puntualicemos. Se fusionan los ministerios de Industrias y Comercio Exterior para convertirse en el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, cuyo titular será el economista Pablo Campana. ¿Considera usted acertada esta fusión, sí o no, y por qué? Yo creo que sí. Esa y otras funciones. Acordemos que eran 47, vamos a terminar en 20 ministerios. Esa es una decisión correcta en el camino correcto. Yo creo que, además de eso, el ministro Campana ha demostrado un liderazgo importante en la gestión que él ha hecho, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Creo que ambas carteras pueden ser perfectamente funcionables y complementarias. Agricultura y ganadería vuelven a ser un solo ministerio, en tanto que Ambiente y Senagua pasan a convertirse en el Ministerio del Ambiente y Agua. En el caso de las dos primeras, Agricultura y Pesca, dígame una cosa, ¿cree usted que pueden complementarse de tal manera que puedan, como antes, dar prioridad y un trabajo apropiado y adecuado para mejorar la productividad y la comercialización de sus productos? Yo creo que sí, porque el Estado antes pasó a ser un actor muy importante en la gestión y en el control. El control no hay que perderlo. El Estado está para dictar políticas públicas y para lograr que eso se habilite. Entonces, había exceso de personas trabajando en los ministerios y obviamente al racionalizar el número de personas que están en los ministerios, se puede funcionar sin perder el norte, que es promover, controlar los sectores agrícolas y pesca que son tan importantes para el país. 1.500 burócratas saldrían del sector público a propósito de estas medidas, lo cual, de acuerdo a lo que indican los funcionarios, significaría un ahorro sustancial para el Estado ecuatoriano. No obstante, ¿podrán estas fusiones coadyuvar a reducir la tan cuestionada tramitología, así como los costos de producción en el Ecuador y, consecuentemente, los altos costos del consumo? Bueno, muchas de las personas que estaban trabajando necesitaban tener justificación de lo que hacían. Cuando había un exceso de personas, entonces se creaban también una serie de medidas de control, excesiva sobreregulación, en fin. Y todo eso, justamente en el momento que se toma la decisión, como se está tomando de eliminar una serie de trámites, va también a reducir la necesidad de burócratas que estén haciendo control o ese trabajo de escritorio que estaban haciendo. Yo creo que la decisión es positiva, hay que seguir reduciendo el tamaño del Estado y asignándole al sector privado las funciones que antes tuvo el sector público, que nunca las debieron haber tenido. El anuncio del gobierno nacional ha sido altamente positivo. Incluso el presidente Moreno, mediante el decreto 491, ha dispuesto a las Secretarías de Presidencia, Planificación y Desarrollo y Jurídico, en un plazo de 30 días, actuar en su implementación, elaborando los instrumentos necesarios que permitan la optimización del Estado ecuatoriano. ¿Es tiempo suficiente? ¿Estamos contrarreloj, ingeniero? ¿Debemos ir con esos cambios sobre la marcha? Definitivamente nos gustaría que el ritmo de estas medidas que se vienen tomando desde hace algunos meses atrás fuera más rápido, más acelerado.
porque debemos de tener conciencia de que la competitividad del país está en riesgo por una serie de cosas, por la sobreregulación, por el exceso de la burocracia y por sobre todo la corrupción. Todos estos sobrecostos que se generan en la corrupción lo tiene que pagar alguien, y en este caso los pagan los ecuatorianos a través de los impuestos, a través de, obviamente, de todos los cargos que tienen que cubrir, ¿no es cierto? Hablamos entonces de que a menor corrupción va a haber mucho menor demanda de recursos, o se van a poder reorientar esos recursos a donde verdaderamente se los necesita, que es apoyar al que más lo necesita. 100 millones de dólares anuales será lo que logre recaudar el Estado del bolsillo de los ecuatorianos por concepto de la eliminación del subsidio a la gasolina super. De acuerdo a los entendidos de la materia, ingeniero, esta era una medida necesaria. Usted, como representante del sector industrial, ¿qué opina? Nosotros siempre hemos dicho que los subsidios deben de ser racionalizados, focalizados, para lograr justamente que quienes se vayan a beneficiar de esos subsidios lo reciban. Pero también debemos de entender que hay sectores productivos que hoy hacen que la inversión a través del subsidio que reciben sea muchísimo más eficiente. Por ejemplo, el sector pesquero, que contrata más de 50.000 personas. Pero no solamente eso, por cada dólar que reciben subsidio a combustible, produce 11 en exportaciones al país. Entonces, cuando hablamos de sectores productivos que reciben ciertos subsidios, hay que tener muchísimo cuidado. El trabajo tiene que ser técnico, enfocado y ajeno a cualquier vicio político. Es decir, debemos de lograr entender que hay sectores que deben de mantener su subsidio. Asimismo, hay sectores como la gente más de menores recursos que debe seguir recibiendo el gas a los valores que lo recibe. Pero debemos entender que los subsidios deben ser focalizados y racionalizados. Pero también saber que hay sectores productivos que hacen que esos subsidios sean muchísimo más beneficiosos para el Ecuador. No en vano, entonces, me imagino acoge usted de manera positiva el anuncio hecho por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien indica que luego de las mesas de diálogo, de trabajo, de consenso, se tomará decisión con respecto a la focalización de los demás subsidios a otros combustibles. Y ahí es donde es importante que nos sentemos, el sector público y el sector privado, a entender la dimensión de estos subsidios, la focalización de estos y los impactos que pudieran tener mañana el desmonte de aquellos subsidios. Y debemos hacerlo con muchísima claridad, liberados de todo enfoque político y cálculo político que a veces contaminan las decisiones y nos impide llegar al puerto seguro. Ingeniero, el canciller del Ecuador anunció la decisión del gobierno nacional de retirarse del grupo de Izquierda Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, denominado ALBA. ¿Cuánto gana o pierde el Ecuador como consecuencia de esta decisión? Yo creo que el Ecuador gana y gana mucho. Gana mucho porque básicamente el ALBA nunca produjo nada que sea positivo. Todo era negativo. Era un espacio para promover aquellas políticas de socialismo del siglo XXI que están demostradas, dañaron a todos los países que la adoptaron, de una forma o de otra. Y hoy día vemos que quienes la adoptaron tienen problemas económicos, políticos y sobre todo de corrupción. Así que el salirnos del ALBA es bueno para todos y cada uno de los ecuatorianos. En ese sentido, debiéramos entonces dirigir nuestros ojos hacia relaciones de orden comercial o alianzas con países que han demostrado que unidos hacen fuerza, que logran objetivos comunes y que permite también el enriquecimiento compartido de cada uno de los países miembros. Evidentemente hay un espacio mucho más sano políticamente hablando para el país cuando mira al resto del mundo como potenciales socios, cuando se desvincula de esta contaminación política de aquello que pregonaba el socialismo del siglo XXI, se pueden mirar, tocar puertas, lograr alianzas, participar en otros mercados, por ejemplo la Alianza del Pacífico. Esa iniciativa es fabulosa y hay que seguirla impulsando. El poder acceder nuevamente a conversar con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, y mirar hacia otros lados, ya despojado de esa contaminación política, le va a hacer muchísimo bien al país. Muchísimas gracias, el tiempo de la entrevista ha terminado. Reitero nuestro agradecimiento por sus opiniones y conceptos muy valiosos. Muchas gracias, muy amable. Amables televidentes, ha sido la intervención del ingeniero Luis Alberto Salvador, vicepresidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.